Nos encontramos con Osvaldo Bayer aquí descansando un poquito de la marcha del 40 aniversario del golpe de Estado genocida del 24 de marzo de 1976. ¿Qué piensa del hecho de que estos 40 años se celebren en resistencia porque la derecha ha vuelto al poder y encima con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en nuestro país? Bueno, me parece muy bien, y una señal, una advertencia. Estamos igual, combatiendo siempre. Ojo con el gobierno que se quiera hacer. Yo creo que me parece muy bien que hemos demostrado lo que somos. Esta resistencia absoluta a lo que fue la desaparición de personas. Y no nos olvidamos. Hoy esto ha sido una demostración formidable, absolutamente formidable, de la resistencia del pueblo contra los crímenes que se cometieron. Recientemente, hace días nomás, el presidente de los Estados Unidos en Cuba habló de supuestos presos políticos en Cuba. En nuestro país, en donde ahora sí hay presos políticos, no dijo absolutamente nada. ¿Qué piensa de eso? Y bueno, claro, Estados Unidos siempre juega su política, es evidente. El señor Obama viene a mentirnos, lo conocemos muy bien. No, vamos a ver qué es la política que hace ahora. Pero sinceramente no le tengo ninguna confianza. Los años que legalmente le quedan de gobierno a las derechas en nuestro país. ¿Qué mensaje podemos brindarles desde el campo popular argentino? Y bueno, ojo con la política que hacen. No traicionen a los principios democráticos, porque les puede ir muy mal. Pero realmente el pueblo ha tenido la culpa de que ha sido elegido este hombre como presidente de la República. Somos nosotros los que tenemos la culpa. No es el que fue elegido el presidente. Pero vamos a tratar ahora de hacer una oposición realmente constructiva, de terminar con el conservadurismo. Muchas gracias. De nada, querida.